La décima trovada de la Tercera Juventud se ha llevado a cabo hoy en el restaurante Almadraba de Tabarca. Más de 150 personas de la tercera edad y amantes de esta isla se han dado cita para homenajear a los tabarquinos. La empresa Mustang patrocina esta actividad. Nosotros hace 10 años fuimos mi mujer y yo las que decidimos en la Virgen del Carmen y con motivo de las fiestas patronales de la isla, pues agasajar a esta tercera edad que, bueno, pues representaba mucho para la isla. Es unas personas que han sufrido mucho aquí cuando las verdaderas carencias de la isla, donde, y quisimos con esto pues tratar de compensar a esta gente con algo pues verdaderamente emotivo. Tabarca está considerada bien de interés cultural. Es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana y en la actualidad hay un centenar de personas censadas, pero la población se triplica en verano. Este pequeño archipiélago de 60 hectáreas de superficie está habitado aún por descendientes de pescadores italianos que en el siglo XVII pasaron a ser cautivos del sultán de Túnez. A final de este siglo fueron liberados por Carlos III. Dada su condición de pescadores, la romería del Carmen está considerada como una de las más atractivas de cuantas se realizan en las poblaciones pesqueras. El alcalde pedáneo destaca uno de los momentos más emotivos de esta fiesta, que es sin duda la parada que se realiza frente al cementerio de Tabarca. La suposición es que tiene un momento muy emotivo, que es, normalmente se coge la... Hoy en día ya siempre se ha quedado ya como una norma coger el barco de la Tabarca de Santa Pola, no por nada, porque es más grande, cada vez más gente, pues se sale del puerto, cuando llega al cementerio, en ese momento para y se echan un ramo de flores para los que no están aquí nosotros ya, una corona y le echamos un poquito castillo, un castillo de fuego en memoria de ellos. Es un momento emotivo. La iglesia está siendo restaurada, por lo que en este local de la cofradía está depositada la imagen del Carmen, que mañana por la noche será bajada al puerto para subirla a una barca y dar la vuelta a la isla, acompañada por los pesqueros de Santa Pola y numerosas embarcaciones de recreo.